Entrar en contacto con la naturaleza, conocer sus secretos y sus formas, es una experiencia enriquecedora y fascinante. Adentrarse en selvas por senderos sombríos, indagar las orillas de los ambientes acuáticos, caminar por bosques poblados de sonidos y perfumes, son algunas de las muchas actividades que pueden realizarse en los ambientes naturales. Claro que para esto no siempre es necesario alejarse a cientos y hasta miles de kilómetros para llegar a un remoto parque nacional. A pocos minutos de las grandes ciudades de la Argentina, las reservas naturales urbanas dan la posibilidad de entrar en contacto con la vida silvestre de nuestro país. A diferencia de parques y plazas, las reservas naturales urbanas ofrecen a los visitantes un entorno silvestre de uso diferenciado, donde la naturaleza de la región convive con aspectos humanos diversos. Si bien sus superficies suelen ser pequeñas, en ellas viven centenares de especies silvestres que pueden ser observadas fácilmente por los visitantes. Así, son espacios ideales para la educación ambiental y la investigación. También son polos singulares de desarrollo turístico donde los visitantes acceden a escenas sorprendentes que nos ofrece la naturaleza. Por otra parte, contribuyen a mejorar la calidad del ambiente urbano en zonas densamente pobladas, brindando servicios ecológicos que podrían valuarse en cifras varias veces millonarias. Solamente en la ciudad de Buenos Aires y alrededores existen al menos 11 reservas naturales urbanas en un radio no mayor a 60 kilómetros. Aves Argentinas, Asociación Ornitológica del Plata, desarrolla en la actualidad un proyecto de fortalecimiento de las reservas naturales urbanas en grandes ciudades de todo el país. La gestión con funcionarios locales, el asesoramiento para el manejo de las reservas, la instrumentación de planes educativos, la capacitación del personal, son algunas de las actividades que Aves Argentinas está llevando adelante. Ubicado en el partido de San Isidro, el Refugio Natural Educativo de la Ribera Norte es una de las reservas precursoras. Con sus apenas 11 hectáreas, recibe anualmente 12.000 alumnos y cerca de 20.000 visitantes, muchos de los cuales tienen allí su primer contacto con un sistema natural. Uno de los principales ventajas que tiene es el fácil acceso, es cruzar la calle y estar en un lugar natural. Bosques con parques creados por el hombre, que son verdes. Hay gente que viene para aprender a volver a la naturaleza, porque creo que quizás por el ritmo de vida hasta nos hemos olvidado que formamos parte de la naturaleza y que dependemos de ella. Bueno, la verdad, para mí esto es un remanso, es un lugar mágico. Uno viene acá y se desconecta de todo, de los horarios, de las preocupaciones. Pasa una garza y ya te olvidaste de todo. Conocer un ecosistema y sus especies es el primer paso para comprender los graves problemas ecológicos que puede generar la actividad humana mal planificada. Para esto, Ribera Norte es un sitio ideal. Bueno, también tiene cosas que, por ser urbana, impactan. Pero claro, tenemos que tener en cuenta que estamos rodeados de una gran ciudad. Una ciudad que limita con el río, el cual se convierte en el depositario de toda la basura que es arrojada a la vía pública y recogida por el sistema de alcantarillas. Como todo sistema costero, la reserva se nutre de los pulsos de inundaciones generados por las mareas. En sus entradas a la reserva, el río aporta sedimentos y semillas, pero con ellos llegan también toneladas de basura y hacen falta docenas de voluntarios para recogerla. Es con grupos grandes que podemos trabajar con el tema de la basura, porque es muchísima la basura. Y además es indicio de que el río está lleno de otras porquerías que nos traen, que no se pueden ver, pero está lleno de contaminantes, de todo hay en el río. Nos ha pasado que después de una visita, claro, se enojan con nosotros. Dicen, ¿cómo es posible que tengan así la reserva? Y ahí, bueno, si hay alguien para atender a esas personas. Esa es la importancia de tener ahí un voluntario, que vos decís, ¿cuál es el aporte de decirle a una persona, esta basura no la hicimos nosotros? Justamente ese, transformar esa bronca que genera en compromiso. La gran utilidad de las reservas urbanas es dar a la gente a conocer o hacer que tome conciencia de que realmente lo que está haciendo tiene un impacto directo en donde vive y
y en los pocos pulmones verdes que todavía quedan, que pueden hacer algo al respecto. Pero no todo es recolectar basura. Los grupos de voluntarios colaboran también en relevamientos biológicos, actividades educativas y de difusión, entre muchas otras cosas. Su aporte es fundamental para la conservación de las reservas naturales urbanas y de sus especies, tanto de flora como de fauna. Una de las preocupaciones es la biodiversidad, por supuesto, tratar de que la biodiversidad persista aún dentro de la ciudad o muy cerca de la ciudad. Y es notable la diversidad biológica que se encuentra en esos lugares, la cantidad diferente de especies que podemos encontrar. Aquí tenemos un nido bastante cerca del cisne de cuello negro. A ver, vamos a ver. Sí, la hembra está incubando y el macho está un poco más allá a la derecha. Aquí una parejita del varillero de ala amarilla. Está lleno de golondrinas que ya llegaron desde hace un tiempo, ya llegaron desde el norte. Y mire, aquí tenemos un pájaro que no somos muy, muy comunes, el carpintero campestre. No, en esa laguna ahí, más atrás, hay macacitos ahí. ¿Cómo ves? Así que uno en 5 minutos descubrimos 6, 7, 8 especies aquí nomás en este lugar. Así que realmente es increíble, ¿no? Increíble. Ubicado a 1000 metros de la Casa de Gobierno, en el corazón de la ciudad de Buenos Aires, el Parque Natural y Zona de Reserva Ecológica Costanera Sur se formó espontáneamente en terrenos ganados al río en la década de 1970. Hoy es la reserva natural urbana más importante del país en cuanto al número de visitantes que recibe, que solo en escolares asciende a 40.000 por año. Mis visitas a la costanera, que de acuerdo a mis listas ya son más de 250, yo he podido aquí ver la increíble cantidad de más de 220 especies. Simplemente para en una ciudad ver prácticamente la quinta parte de todas las aves de la Argentina, que son más de 1000 especies, que es una enormidad también, para una ciudad como Buenos Aires, de millones de personas, es un lujo. Las reservas naturales urbanas son verdaderas aulas verdes en las que los escolares pueden aprender directamente por el contacto con la naturaleza. Las visitas a las reservas permiten fijar y ejemplificar los conceptos teóricos desarrollados en el aula a través de una experiencia directa con el entorno. Lo que motiva esas visitas, la observación, es el descubrimiento, o sea, miro las cosas con más respeto cuando conozco más sobre ellos. Entonces empiezo a respetar la naturaleza. Uno trata de despertar esa curiosidad, porque muchas personas tienen como latente el interés que nunca fue enseñado por ahí, nunca les fue inculcado, y están descubriendo por ahí dentro de ellos sentimientos o curiosidades que antes no lo sentían. Justamente, y para eso ese lugar es ideal también, porque está muy cerca y no hace ir falta miles de kilómetros para encontrarse con la naturaleza. El esparcimiento público es otro de los servicios que brindan las reservas naturales urbanas y es una forma espontánea y entretenida de acercarse a la naturaleza del lugar. La idea de la educación ambiental en las reservas urbanas es que uno cuenta con un espacio en condiciones para poder mentalizarse de los problemas ambientales y poder analizar cuál va a ser el rol que va a tomar en las soluciones, ¿no? Nosotros creemos que las reservas urbanas son los lugares óptimos para eso, porque están cerca de la gente, tienen fácil acceso y un espacio con naturaleza originaria en buen estado de conservación. Resulta tal vez sorprendente para la gente que no se haya metido en una de estas reservas es que se puedan conservar elementos interesantes de la naturaleza originaria de la región.
Miles de organismos viven y se relacionan en las reservas urbanas, contribuyendo a la formación y supervivencia de los ecosistemas. Pese a que son pequeñas reservas, todas estas reservas urbanas, y que están en alguna medida impactadas por el hombre, todavía guardan una diversidad biológica considerable y en algunos casos podemos decir que son claves para la conservación de algunas especies. De las muchas especies que habitan las reservas, algunas se encuentran en peligro de extinción. En la Reserva Natural Otamendi, por ejemplo, se encuentra la población más austral del ciervo de los pantanos, el ciervo nativo más grande de América del Sur. Desaparecida de casi toda la Argentina, esta especie tiene en Otamendi su refugio más austral y el estado de sus poblaciones preocupa a muchos especialistas. La creación y el mantenimiento de las reservas naturales urbanas asegura la supervivencia de un sinfín de especies silvestres. Sin embargo, la conservación del ciervo de los pantanos y de otros animales implica acciones directas por parte del personal de las reservas. Ah, acá, Juan, mirá, estamos yendo ahí para el bañado y dentro de 10 minutos tenemos por esa cualquier cosa, te avisamos, Juan. A positivo, listo. Listo, estoy en papel. En la Reserva Natural Otamendi, las recorridas de control son permanentes. Los coipos o nutrias tienen una piel de gran valor y son muy buscados por los cazadores furtivos. Entre todos los problemas de conservación y manejo que tenemos acá en la Reserva Natural Otamendi, uno de los que nos demanda bastante energía es el problema de la caza furtiva. Se trata de una caza de subsistencia y apunta como objeto, como animal a cazar, sería la nutria o coipo. Lo que estamos haciendo recién es revisar una revisación de rutina de algunos sectores del bañado, donde los cazadores colocan trampas para las nutrias, principalmente en los que se denominan los caminos de la nutria. La preocupación por la conservación no solo se enfoca en la fauna. En Otamendi también se dedica mucho esfuerzo a la conservación de la flora. Un vivero de plantas autóctonas permite difundir y valorar nuestra flora en la región y en otras provincias argentinas. La idea era de que empecemos a conocer los argentinos lo nuestro, que conocemos árboles de otros países, pero no lo nuestro, que son muy lindos también. La producción de 15.000 plantines por año es el resultado de un trabajo intenso y una dedicación permanente. Cuando comenzó la reserva se donaban los árboles a la gente, a los grupos que venían a pedir árboles, se les daba los árboles. Pero después se ha encontrado que los tiraban, los llevaban a veces, los llevaban por obligación, los chicos principalmente, pero hoy por hoy, aquel que viene a pedir un árbol se lo dona porque sabe que lo va a llevar y lo va a cuidar. Las plantas están empezando a tener un protagonismo mayor entre las organizaciones ambientalistas, ya que el buen estado de conservación de los ambientes es fundamental para garantizar la presencia y continuidad de la fauna nativa. Como un aporte al conocimiento integral de los ecosistemas, Aves Argentinas está diseñando una guía para la identificación de las plantas de la Reserva Natural Otamendi. Conservación y educación ambiental van de la mano, son herramientas que van de la mano. La idea es que a través de la educación las personas, primero, puedan entender cómo funciona esto, de qué manera se puede trabajar con esto y bueno, también ayudar a lo que es la conservación del lugar o del medio. La idea de poder realizar este trabajo y el objetivo final es que pueda llegar a la gente que vive en la gran urbe, en la ciudad. La idea también es que puedan interiorizarse y conocer estos espacios que están dentro de las ciudades o en la periferia y que, bueno,
de alguna manera sepan que también es de ellos y bueno, que puedan aprender todo lo que la reserva puede enseñar, que por ahí un parque o una plaza no lo tiene. Todas las actividades de divulgación se fundamentan en la investigación científica. En este sentido, las reservas urbanas son laboratorios al aire libre que por su proximidad resultan ideales para el desarrollo de investigaciones. La Reserva Natural Integral de Punta Lara es el sitio elegido por muchos científicos para realizar sus estudios. Investigar en Punta Lara es barato. Para un investigador, desplazarse hasta Corrientes, Misiones, para hacer un relevamiento, o un estudiante que quiere hacer un relevamiento, es casi imposible. Estudiar en una reserva urbana es una forma segura, si se quiere. Las áreas están controladas y permite a un investigador que no esté en el campo sin saber dónde está, sino en un lugar controlado. En Punta Lara, el refugio más austral de la selva ribereña, se están llevando a cabo 14 trabajos científicos simultáneamente. Trabajos sobre mariposas, mosquitos, jejenes, trabajos de tipo suelo, coleópteros de piso, distintos grupos trabajando en distintos campos. Nos devuelven a cambio del campo que le damos información de base que no tenemos capacidad de conocerla a veces. Entonces es un ida y vuelta entre las casas de estudio y las reservas urbanas como campo de estudio. La relación entre Punta Lara y la investigación data desde su origen. Hace 6 décadas, los estudios botánicos desarrollados por Ángel Lulio Cabrera determinaron la decisión de crear la reserva. La reserva cuida la flora, la fauna y la tierra del lugar, pero también cuida un montón de hechos históricos sucedidos acá. Esa posibilidad de cuidar este proceso histórico y preservarlo para el futuro también es una parte muy gratificante. La preservación del patrimonio histórico en una reserva natural urbana tiene su mejor ejemplo en el Parque Ecológico y Cultural Guillermo Hudson. Allí se conserva el hogar natal del famoso escritor, autor de varios clásicos de nuestra literatura y de libros que han servido de guía a naturalistas de todo el mundo. Yo llegué a la reserva a través de la mano de Guillermo Enrique Hudson, justamente. Él, en su obra autobiográfica, Allá lejos ese tiempo, describe gran parte de este paisaje, tal como él lo conociera, ¿no? El solar de los 25 ombúes. De alguna manera, Hudson representa el espíritu de la llanura pampeana. Y este, su casa natal, el solar donde él naciera en 1841, es un fiel testimonio de muchos de estos elementos naturales que hoy tenemos todavía los argentinos. Visitando este lugar, nosotros podemos vivenciar lo mismo que vivía él y hacer un viaje en el tiempo, un viaje en el pasado que nos permite recuperar nuestra naturaleza pampeana. Las reservas urbanas nos brindan la posibilidad de comprender que formamos parte de un mundo complejo, un mundo en el cual lo cultural y lo natural se encuentran íntima e inevitablemente relacionados. Yo creo que la pérdida de la naturaleza no es una casualidad. Nosotros perdemos la naturaleza porque estamos perdiendo también gran parte de nuestra humanidad. Estamos perdiendo esto que Hudson identificaba tan claramente, que es la humanidad de las personas, la bondad de las personas. Esta reserva, de alguna manera, lo que está haciendo entonces es unir en una mixtura mágica lo que es cultura y lo que es naturaleza. Este mensaje integral de que cada uno tiene un rol que cumplir en la conservación de la naturaleza, me parece que las reservas urbanas son fundamentales para poder llevarlo adelante. Dentro de nuestro proyecto de reservas naturales urbanas tenemos una inquietud de vincular la planificación urbana con la conservación de las reservas. Esto es algo que no se hace normalmente en la Argentina y que debería comenzar a hacerse. En este contexto de la planificación, las reservas naturales urbanas pueden tener una enorme importancia en cuanto a la provisión, por ejemplo, de servicios ecológicos para áreas urbanizadas que están
vecinas, ¿no? Más allá de los servicios recreativos y educativos que brindan las reservas naturales urbanas, ellas pueden mejorar la calidad ambiental de las comunidades cercanas. La producción de oxígeno, la fijación de dióxido de carbono, la amortiguación de fuertes vientos y tormentas, el control de inundaciones y la conservación del suelo son algunos de los servicios ecológicos que brindan las reservas urbanas. Servicios que podrían valuarse en millones de pesos. Las lagunas, por ejemplo, no solo sirven de refugio a las ranas. La vegetación acuática que hay en muchas lagunas y bañados de estas reservas naturales urbanas puede estar sirviendo, sin que lo veamos, para depurar las aguas de alguna carga excesiva de sedimentos o de contaminantes de tipo orgánico y hasta de contaminantes más complicados como los metales pesados. Nosotros queremos comenzar a promover la idea de crear reservas naturales urbanas en otras ciudades del interior del país, más allá de Buenos Aires y región metropolitana, y hacer con las comunidades locales un trabajo bien específico. Sabemos que hay muchos grupos locales que están trabajando en el interior que todavía no conocemos y algunos apenas nos hemos contactado hace algunos años de atrás. Creemos que la causa de crear reservas naturales urbanas en las ciudades puede llegar a ser una herramienta muy interesante para que esas ONGs o esos grupos o esos clubes de voluntarios se congreguen y vean un resultado concreto por la conservación de la naturaleza. Muchas veces cuando hablamos de salvar al planeta, no tenemos que hacer una gran campaña por especies que quedan en otros continentes. Quizás consolidando una pequeña área natural protegida en nuestro pueblo, en nuestro barrio, en nuestro partido o en nuestro departamento, estaremos haciendo como argentinos algo más por nuestra calidad de vida. Y tenemos que dejar un legado a nuestros hijos y nietos también. A mí me encantaría que mis nietos algún día vendrían aquí y también disfrutan tanto como yo de este lugar, ¿no? Me encantaría.